Tomás Sinechoski, felicitaciones, el ganador de esta primera serie de la clase 3. Comentame cómo fue la misma y cómo la viviste desde la largada. Bueno, nada, moví muy bien, lo pude emparejar a Pablo, es mal, hice medio auto, pero bueno, después se recuperó. Cuando quiero hacer la tijera se me mete Dino y bueno, ahí se rozan un poco entre ellos. Nada, Pablo se va afuera y nada, ahí salí a correrlo a Dino. Por un momento pensé en dejarlo que gane él para no molestarme y hacer una serie rápida, pero vi cuando le llegué, dije, bueno, ya hago, intento hacer una maniobra y bueno, me salió, agarramos la punta y nos fuimos ya a esta serie. Realmente, ¿cuán importante fue largar bien para poder emparejarlo rápido a Vujovic? No, fue fundamental, pero igual nos sirvió mucho porque él llegó con medio auto a favor y después se me metió Dino. Así que hubiera sido muy bueno haberlo pasado por completo, pero bueno, no se dio, pero bueno, gracias a Dios se me dio la serie y vamos a estar largando en la punta mañana de vuelta. ¿Cómo pudiste hacer la maniobra también con Dino para superarlo limpiamente y después aguantar bien lo que fue el embate que él hizo sobre el final? No, bueno, Dino también es un caballero, lo respeto mucho a él también, se puede hacer lindas maniobras. Y nada, llegué a la par con él por afuera en la 1 y le hice la tijera. Y después nada, traté de hacer una serie rápida. Él intentó en una por dentro, lo apreté y bueno, aflojó. Así que nada, nos fuimos ya a esta serie y contento por estar largando vuelta en la punta. ¿Se va en busca de esa primera victoria que tanto ha sido esquiva en los últimos tiempos? Desde ya, obviamente. Obviamente que no quiero salir presionado, pero ojalá que se nos dé este fin de semana. Le venimos pegando en el palo hace bastante. La carrera pasada se nos escapó de las manos por un error mecánico. Bueno, no mecánico por el equipo, sino un fierro que se rompió. Y nada, esperemos que esta vez sea para nosotros. Tomás, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana. Bueno, muchas gracias. Gracias al equipo, gracias a mi familia, a toda la gente de Misiones. Y quiero felicitarlo a Dino, a Mauro y a Gonzalo por la definición del campeonato. Son grandes chicos y espero que se le dé a cualquiera, pero los tres se lo merecen.